¿Quién es el héroe ancla del universo 616? Pues bien, después de Deadpool y Wolverine, se ha indicado que si un héroe ancla muere, este universo se va a desaparecer por completo. Pues lo que en este video vamos a discutir sobre quién podría hacerlo. Así que vamos a ello. Spider-Man. Pues bien, muchos en el fandom mencionan al Spider-Man de Tom Holland como el héroe ancla, pero la verdad es que en Infinity War este fue desaparecido por el chasquido de Thanos, por lo que en ese sentido él no podría hacerlo ya que desapareció, pero aún podrían decir que ese héroe debe morir completamente para poder desaparecer ese universo. Loki. Con todo el multiverso, Loki ahora es el ser supremo de la sagrada línea del tiempo, pero ese Loki es del pasado. El Loki del presente, recordemos, murió con Thanos, aunque con el viaje en el tiempo podría ser que haya ser el mismo personaje de esa misma línea del tiempo se justifique de esa forma. Así solamente Loki podría hacerlo. Doctor Strange. Este es el héroe con más lógica, pues Strange es consciente de muchas cosas, desde lo que pasó con Thanos y las gemas, así como el viaje en el multiverso en Spider-Man No Way Home y Multiverse of Madness. Ahora que él ya sabe mucho más, podría ser que Strange sea el héroe ancla de este universo y hasta él mismo sepa que lo es. Thor. Al ser uno de los primeros héroes de este universo y siendo el dios del trueno, es probable que este héroe sea también considerado para ser el héroe ancla. La escena donde tiene a Deadpool en sus brazos y él llora podría ser que Deadpool lo salvó, ya que Deadpool sabe todo sobre el héroe ancla y sabe que si Thor muere, todo su universo moriría, por lo que Deadpool podría salvar a Thor de morir. La otra teoría es que simplemente Paradox inventó todo esto para desaparecer el universo de Deadpool como un simple pretexto. Pero bueno, dime tu opinión en la caja de los comentarios sobre quién podría ser el héroe ancla o si todo para ti es una mentira. Te estaré leyendo. Pero mientras, aquí te dejo dos videos freak que sé te gustarán. Nos vemos en la próxima. Chao.